He traído ropa extra de casa, mirar la taida y esta que se me había olvidado en casa. Digo, jolín, ahora en verano que se puede lucir tanto, mirar qué solazo, por favor. Lo veis muy oscuro sobre lo que tengo, pero en realidad esto se baja muy rápido porque tengo el pelo muy poroso y aparte que estaba súper claro y decolorado en algunas partes, con lo que esas zonas... A lo mejor luego ni la pongo, pero... ¿Estas qué son? You say you're special, one of a kind, one of the better boys. I'm on your level, that's what you say, but all I hear is noise. I don't have time for trying my luck, I've been too hurt before. Estamos ya en la Playix. He traído ropa extra de casa, mirar la taida y esta que se me había olvidado en casa. Digo, jolín, ahora en verano que se puede lucir tanto, mirar qué solazo, por favor. O sea, es que hay un filtro maravilloso ahora mismo. Y aquí está Edu jugando a hacer castillos. Le he quitado el dodotis a ver cuánto tarda en liar la parda. Pero es que es la única manera de que se dé cuenta que realmente cuando se moja, o sea, cuando se hace pis, está mojado e incómodo. Entonces no sé, a ver si así se da cuenta. A ver cuánto tarda en querer ir al agua. Cuidado, no, esas piedras no son para levantar. Sienta. Que el otro día estaba jugando con el padre a levantar y sacar piedras. Y entonces pues ahora se piensa que se pueden mover todas las piedras. Por cierto, mira, tío, ¿qué es esto? What is this? ¿Cómo les quitáis a los niños los restos de las tiritas? Que queda ahí todo pegajoso y negro. ¿Cómo lo hacéis vosotras? Y para el primer día que vengo a la playa sin bañador y sin bikini, resulta que hace calor. Vengo yo aquí en tanga y sujetador. Y hace calor y está genial para bañarse. Encima es que no tiran nada del aire, nada de aire. Mirad. Espectacular. Sienta, venga. Vamos a hacer un castillo. Mira, castillo. El castillo naranja. Vamos. Pero vamos a hacer un castillo, ¿no? Uy, a ver cómo escondemos. A ver, vamos a ver el agua. ¡Hola, agua! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo que decir que le encanta el agua. Le vuelve loco el agua. Acabamos pingando aquí mojados todos con el pantalón y la camiseta, os lo digo yo, ¿eh? O sea, él fijo por asegurado, pero yo también. Vas a caer, ¿eh? Nos hemos cambiado ya la ropa, que se mojó entero, y ya estamos de vuelta. Ah, ah. ¿Pasa qué? No me apetece nada irme. En fin, no me apetece irme porque se está súper bien en la playa. Pero viene Edu ya, quiere cenar, todo. Porque mañana entrena pronto. Pero está súper guapo para estar hasta última hora cuando se pone naranja todo. ¡Qué maravilla! No descarto escaparme yo sola cuando estén todos durmiendo hasta la playa. A respirar. Ay. Two. Three. Four. Five. 6, 7, 8, 9, 10. Again.
Again? One. Los peces. Good morning. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Hoy es jueves. Ayer cené ensalada y nada más. La verdad que no cené absolutamente nada más. Así que, bueno, estoy con bastante hambre. Son las 12 de la mañana. Quizá desayune algo y si desayuno os lo voy a enseñar. Lo que no sé si lo voy a hacer o no, porque estoy fregando. Sí que es verdad que ha venido mi madre a las 10 y media, que últimamente Edu se despierta a las 10 y media, con lo que entre los dos me permiten ir durmiendo a trompicones un poco más. A partir de las 7 de la mañana que doy la última toma puedo dormir esas 3 horitas bien. Entonces, bueno, me viene súper bien. Y bueno, eso lo que hace es que me levante más tarde de lo que yo debería. Pero bueno, por lo menos descanso y ando descansada todo el día. Entonces me ha venido a ayudar, hemos hecho todas las labores en plan rápido, en plan hacer las camas rápido, tender, descender, etcétera, etcétera. Y ahora pues tengo aquí al In the Amacation, con todo turquesa, ya sabéis, in love con el turquesa en mi vida. Y aquí está encantada de la Yo Fregandation en Barris Barris, que llevo la malla y creo que voy a hacer deporte antes de desayunar, porque si no, luego si desayuno tengo que esperar un rato, porque si no, pues como que me revuelvo un poco. Así que nada, así se plantea un jueves en esta live de la live. Vamos a seguir. Ana, Alana, una cosa, pero tú, ¿cuántos outfits tienes? Este es mi outfit de hoy, chicas. Hola, chicas. Hola. Ay, Santinos, mi vida. Santinos, mi amorcito de mi alma. Santinos, cariñín de mi vida. Ay, pero ¿cómo te queda tan guapo el verde, chiquilla? Mi amor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué rica, Dios mío. Me voy a vestir y me voy a preparar porque me ha llamado mi maridation y me ha dicho, ¿hacemos día trampa hoy? Y la gordis gordis esta que veis aquí no puede decir que no un día trampa. Con lo mal que lo paso el resto de los días. Ahora también os puedo decir que no bajo del 68-900, del 69, 69-68-900, todo el puñetero rato. Pero, pues lo que os digo, que voy deshinchando, se va bajando la barriga, voy perdiendo grasa, pero en cuanto a kilos se refiere, no se está notando. Yo no sé si esta báscula que está mal y se ha quedado trabada en 69, que puede ser, o qué está pasando con mi live, de verdad. Sí que os puedo decir que mi idea era hoy hago ejercicio, sí, te me calmas, como dice Papi Zorro. Mi idea es esa, pero luego, claro, me levanto, que si haces las cosas, cambia un pañal, da un tal, vete a la playa con el otro, juega con el otro, cambia pañal, biberón, da de comer a la otra, quita pañal, pon biberón, tal cual, vómito, cambia eso, se cayó, cambia esto, limpia la casa, bien, haz vídeo de YouTube, sí, venga, va, tú puedes. Se junta todo de una manera que al final cuando me quiero poner a hacer deporte digo, ¿vas a hacer de verdad algo? O vas a hacer el paripé con las mallas puestas, como que haces algo. Así que te pones las mallas durante todo el día y cuando llega el momento de hacer deporte, chiclin, no lo haces. Bueno, en fin, sí, que la fuerza de voluntad la tengo, pero está tocadilla. Está tocadilla. En fin. Ay, Dios mío. Mira que se está riendo, yo creo. A mi madre le falta un verano. A mi madre... Oye, hay que cambiar esto, todo esto que me di cuenta. Mirad qué de bolas tiene. ¿Os dais cuenta? Esta fue la que usó Edu. Claro, es que Edu le dio mucha... ¡Ey! ¡Ey! Pon los ojos bien. ¡Ey! ¿A dónde está mirando tú? Pues eso, que está muy trallada, muy usada realmente esta maquita. Y tendremos que pedir otra. Tengo ahí una de verano. Pero como que no me atrevo a ponerle la de verano todavía porque es de rejilla y transpira muchísimo el aire y todo. Y ella como que necesita todavía calorcito. ¡Calorcito, guapo! ¡Ay, es que te comía! Princesa. Eres una princesa preciosa, ¿eh? En fin, pues eso, me voy a vestir. Acaba de tomar el Bibi a Lana. Y yo me voy a poner mis galas. Vamos a estrenar el pantalón de campana que os enseñé.
De María, cuando serás mía. Aquí lo tenemos, de mango. Hija, ¿cuánta ropa vas a heredar tú? ¿Eh? ¿Cuánta ropa vas a heredar tú, mi vida? Anda, que no vas a tener tu outfit ni nada. Edu es el rey de los outfits también, ¿eh? Porque entre mi madre y yo. Pero Alana. Alana, tela marinera, ya verás, también. Dios, es que la estoy mirando y me estoy volviendo loca. Es tan guapa. La quiero tanto. Mirar. Pero no te pongas bizca, cariño. 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 Te van hoy que se va. Uy, por mirar para el móvil. Bueno, es que los bebés en realidad muchas veces cruzan los ojos, que no quiere decir que vayan a ser estrábicos ni tampoco tener bizco, no sean, no vayan a ser bizcos ni nada, pero sí que se les cruzan los ojos, o sea que bueno, pero bueno, aún así, bizca, estrábica o como te dé la esa, o sea, vas a ser la más preciosa del universo mundial del mundo, ¿lo entiendes? Pues ya está, listo. O sea, es que al final da igual. O sea, lo pones de moda, te lo digo yo. Te lo digo yo. Está haciendo así. Lo pones de moda. Pues eso. Vamos a estrenar los pantakis. Aquí están. Referencias. Son la talla 38, 29,99. Y estos son los pantalones flare. Midwaist, bueno, por si los queréis, aquí está. Esta es la referencia. Bueno, ¿qué os parece mi pelation? ¿Eh? Bueno, ya os lo he dicho en la playa. Ayer también os lo preguntaba yendo a la playa. Porque estoy súper in love with my hair. Pero bueno, a ver, ¿lo veis muy oscuro? Es un rubio oscuro, ¿eh? Lo veis muy oscuro sobre lo que tengo, pero en realidad esto se baja muy rápido porque tengo el pelo muy poroso y aparte que estaba súper claro y decolorado en algunas partes, con lo que esas zonas lo van a escupir súper mega rápido. Así que bueno, por eso lo he puesto así un 6, que es el rubio oscuro, y sé que se va a ir. Pues si no hubiera puesto un 7, un 7.21, un 7.12, así. Irisado, ceniza, ceniza, irisado. Pero me he puesto un 6. Pues ya estaría. Tal que así es mi outfit de hoy, los pantalones que me compré en Mango, la camiseta, y creo que voy a ir así, no lo sé. Chaqueta de lana con sandalias, este es mi outfit de hoy. Las sandalias son estas, que son súper monas, súper cómodas. Y la chaquetita con los botones joya, porque tira el aire de nordeste, con lo que está frío, que te cagas el aire. Y nada, al bolso y así, pues tal que así vamos. Y ahora me toca llevar a Lana con mis padres un momentito para que esté con ellos y poder irme. Porque es que me da cosa, a ver, podría llevarla conmigo, pero me da cosa que vaya todo el rato en el coche y a sola, la cabeza se mueve y tal. Aunque tenga el adaptador y la cabeza vaya bien sujeta, aún así no estoy cómoda. Así que no te, cuando tenga un poco más de cuerpo, cuerpining, pues ya vendrá conmigo también. Vale. Venga, va, día trampa. Estamos en Foster Hollywood. Producción, por favor. Así que nada, vamos a comer aquí y una ensaladita que estoy a dieta. Bueno, está súper sucia la cámara, de verdad. Os limpio. Da igual. Bueno, sí, estaba muy sucia, mucho, tengo que decir. Una ensalada que estoy a dieta. Lo que endelgaza él lo cojo yo. Pues nada, vamos a ver qué vamos a tomar. Gracias Foster Hollywood por invitarnos. Es una colaboración muy guay. Tenemos un código de descuento para todos los fosterianos. Pues nada, vamos a comer. Y ahora me puse a morder la hamburguesa y me he quemado la lengua y he dicho, uy, voy a grabar. Y aquí está. Yo he escogido la Director Choice. Edu ya se ha manchado la camisa. Camisa de hoy tremendo. Por la mañana casi me caga una paloma. Que me cayó la mierda al lado. Se me cayó el café y lo conseguí quitar. Y ahora esto, o sea, la camisa de hoy de locos. En fin. Bueno, a ver si me enfría ya para poder comer. Bueno, tengo un hambre. Vale, cuando tienes el día trampa y vienes con mucha ansia, pasa esto.
O sea, sé que con los nachos San Fernando. No puedo más, ¿no? Así que eso es lo que he comido. No puedo más. Desearía poder comerme todo esto. De hecho, todos los días pienso en ojalá pudiera comerme esto, pero en realidad ahora me toca comerlo y no puedo comerlo, así que aquí se va a quedar. Alguna patata estoy mojando ahí porque me da cosa. Pero no. También sí que es verdad que me... Ahí no se va a quedar, me lo voy a llevar yo para... ¿El qué? Ahí no se va a quedar, me lo voy a llevar yo para merendar. Es eso. Sí que es verdad que me he tomado dos vasos llenos de Coca-Cola. Que quieras que no, eso llena muchísimo también. Así que estoy triste porque no puedo hacer el día trampa a lo bestia porque mi estómago no me da para más y estoy hasta mareada, os lo juro. Intoxicación alimentaria. Nada, no puedo más. Es lo que hay. Me encanta este rollo. Y además esa gafa tiene la lente, tiene una ventaja. Es una lente fotocromática. ¿Eso qué quiere decir? Tú si sales a la calle o te parece que va a salir un poquito el sol, es intenso de la lente, se te oscurece. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, días nublados la lente se te aclara un poquito. Protegido más el 100%. Pero se adecua a la luz. Bueno, son guapas, ¿eh? Pero es que hoy no debe ser el día, ¿eh? De todas formas, de lo que uno hago, tampoco es la que más me... ¿Qué son? Eso es una Versace. Pues he dado la vuelta, que no iba a comprar absolutamente nada, pero me he metido en Calcedonia, me ha atendido una chica, que eso es el peligro que yo tengo, es que me atienda una chica maja, que sea resolutiva y que me ayude. Entonces, como ese es el problema que tengo, llevo una bolsa que ya tengo todos los outfits de verano. Así que bueno, nada, estoy súper contenta porque la verdad que me sientan bien todos dentro de lo que cabe, de lo que me puede sentar y no. Y nada, ahora vamos a seguir gastando. Hola, buenas. Hola. Y vamos a ver qué... Vale, son las 5, yo quería llegar pronto para... Pues para disfrutar un poco con Edu en la playa, porque yo creo que ya ha levantado el tiempo en la playa, así que, bueno. Hay muy poca gente y hay que aprovechar, ¿sabes? Mirad qué chulos a 4 euros. Sandal de España, solo lo hay de 18 a 24, esto le va a quedar... pequeño yo creo a Edu, pero se lo voy a llevar porque es que cuesta 1 euro, o sea, lo vamos a llevar. Y las camisetas de España, pues lo mismo, pero es que no quedan tallas, así que ese no lo vamos a poder coger. Vamos a ver más cosas, a ver si encontramos algo, pero bueno, no veo nada más que me guste. Es que como lo tiene todo ya, lo tienen todo ya, hablaremos en plural. Finalmente hace un nordeste brutal. He aparcado el coche, pero pues yo quería ir con Edu a la playa. Pero bueno, me dicen mis padres que hay muchísimo viento, que no sé qué. Entonces me voy a acercar a la playa porque sí que es verdad que aquí al sol, ¡guau!, se está súper bien. Pero quizá haga mucho viento y pues a lo mejor Edu no esté bien ahí en la playa. Sí, también está la marea ya subiendo, está húmeda la arena, con lo que levantar no va a levantar mucha arena. Entonces, no lo sé. Como fue el día trampa, aprovecho en la playa y me compro un helado. En fin. Bueno, todo lo que me he comprado, madre mía. Luego me he ido al Primar. Ah, bueno, no he enseñado el Primar. Y al ir al Primar, pues estaba todo de rebaja. Bueno, un montón de cosas. Así que venga, vámonos, let's go, babes. Vale, pues sí, que te comes la arena. Pero es que hace calor. Aunque te comas la arena, hace calor. Está guay, ¿eh? Está muy guay, de verdad. Guau, sí, hace calor. Lo que no está es para bañarse, eso seguro. Pero para jugar... Parece Tarifa esto. No sé ni si se me oye. Uf, los ojos. Hace calor, ¿eh? Ya os puedo decir que hace calor. Y me lo voy a comer aquí en el coche como si fuera una... ¡Ay, la mosca! ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¡Salte! ¡Fuera!
vemos mosca. Tenemos una mosca aquí dentro que quiero sacar y no sale. Vale, ya ha salido. Os voy a enseñar el waffle caramel no sé cuántas. A ver, estoy al final, estoy aquí en el coche porque hay un montón de arena, de polvo, flipar, tengo los ojos brutalmente asesinados. No, en serio, hace un viento, mirad las banderas, todo. No, muy bestia. Y huele todo a polvo, arena, de estar levantada. Y me voy a comer esto. Estoy enganchada a la Oreo, pero esta está buenísima. Morir, resucitar es poco. Qué dulzura, qué amor. A la Solteration. Como cuando iba con mi coche a Tabla de Sur. Yo sola a la aventura, pues eso. ¿Dónde quedaron esos tiempos? En fin, voy a comerme el helado. Que aproveche. Dejadme en comentarios qué solíais hacer cuando estabais solteras. Y yo cuando estaba volando en Madrid, me cogía el coche aunque volara y estuviera 12 horas trabajando, me cogía el coche y nada más que tenía un día libre o dos, me venía a Asturias a hacer el canelo prácticamente, porque bueno, realmente yo lo de surfear, ya os digo, no soy pro, me gusta mucho, pero nunca he surfeado bien, hay que reconocerlo. Pero me cogía el coche. Estaban mis padres aquí en el camping, me quedaba aquí, entonces me levantaba y cada poco venía a mirar a ver cómo estaban las olas, a ver si yo podía aprovechar, y si no, pues me quedaba en casa de mis padres o de una amiga, y a las 6 de la mañana me levantaba, miraba que estuviera todo bien para surfear, y prácticamente muchas veces, aunque no estuviera bien, por hacer el canelo un poco, por quitar el mono del agua, iba igual a la playa. Muchas veces no había olas, pero remaba, porque parte muy importante es tener resistencia en el agua y remar te da bastante fuelle. Terminaba, lo mismo comía en algún chiringuito o cualquier cosa. Estoy hablando yo sola, porque nunca conseguí enganchar a ninguna amiga que pues que quisiera venir conmigo, de las amigas de siempre, ¿no? Que de repente pues les gustara el surf o quisiera madrugar para venir a surfear. O simplemente para acompañarme. Ni de coña. Esa era prácticamente mi vida. Y bueno, luego algún fin de semana sí que salía, pero ya poco ya. A partir de los 20 o así, que volví de Inglaterra, no, me fui a Inglaterra a partir de los 22 o así. Bueno, desde que me fui a Inglaterra ya no salía tanto. Salía alguna vez por la noche y eso, pero poca cosa. Porque siempre quería estar fresca para surfear. Y es que fui cambiando con el tiempo. Le daba más prioridad a otras cosas. Bueno, es que al principio salir es una de las prioridades para todo el mundo cuando es joven, ¿no? Pero a mí como que se me fue muy pronto, ¿no? Teniendo en cuenta el trabajo, el poder estar fresco para trabajar, pero también fresco para hacer deporte, no sé, al final no te permite estar por ahí bebiendo que con calorías vacías. En fin. Y pues luego, con Edu, cuando nos casamos y antes de casarnos, durante todo el tiempo de novios, lo mismo. Surfeábamos, entrenábamos, todo. Y luego ya desde que tuvimos los hijos ya se acabó.
No se usa menos. Hola. ¿Qué es eso, Edu? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un círculo. Un círculo. Muy bien, ahora súbete al coche, venga. Te subes al coche. Súbete al coche. Venga. Arriba piernas. Lo repite todo. Arriba piernas. Y yo. Muy bien. Ven, cuidado con la cabeza. A ver cómo bajas. Y ¡apa! Bien, bravo. Again. ¿Está mojado? Andando. A ver, que te subo, venga. Mamá. La mamá, la mamá. Sienta. Ahí, cógete. Cógete. Ya estamos en casita. Bueno, en casita, ya estamos aquí. Nuestra casa de verano. Y aquí estamos llenando la bañerita para Lana. Esta bañera es una pasada. Tiene aquí un, bueno, no sé si se ve, un tapón que se pone más rojo o menos dependiendo de si el calor está bien o no. Está súper bien. Y es plegable y esto se puede quitar, así que es la mejor que hay. Y lo más importante de todo, aquí está el termómetro. Con el termómetro pues sé la temperatura perfecta y exacta para ella del agua. Así que eso es lo más importante de todo en el baño. Le voy a preparar ya su toallita. Y lista. Ready. Pues os voy a enseñar lo que he cogido aquí con la compañía de Lana. He cogido estas camisetas, la camiseta de España. Someday.